El brasileño Ronaldinho y su hermano Roberto fueron requeridos por las autoridades de Paraguay por la tenencia de pasaportes falsificados, adulterados. Con ellos ingresaron a este país y hoy van a tener que presentarse a la fiscalía, que va a determinar su situación a las 8 de la mañana. Ambos se encuentran bajo vigilancia, pero libres hasta la hora de la cita judicial, es lo que han manifestado, y esto se ha hecho viral en las redes sociales, porque lógicamente Ronaldinho es un reconocido, o fue un reconocido futbolista. Estaremos ampliando a ver qué decisión toma la fiscalía de Paraguay después de las 8 de la mañana. Pero alguien tan reconocido. Andar pasaporte falso. Algo pasó. Es ilógico. Algo lo enredaron. Sí. Pero... Alguien es pretexto. ¿Por qué? No creo que lo haya falsificado. Quizá la persona que le encargada del trámite. Correcto. Algo, un error tuvo que haber cometido. Sí, porque es que usted va, imagínese que aparezca usted en el aeropuerto con Tim, Carolina o César, un servidor con un pasaporte. Es absurdo porque somos algo conocidas. En nuestro caso, no digamos el que quien ubica a Ronaldo. En el mundo. En el mundo, correcto. Bueno, vamos.